El Centro Tecnológico Cartif presenta CEFNE, una aplicación online que permite comparar los costes de un vehículo eléctrico frente a uno de combustión. La herramienta muestra, en condiciones de simulación, cuál es el vehículo ideal para el consumidor. Para ello, analiza su ahorro, el tiempo de igualdad de coste acumulado, el coste medio por kilómetro en cada caso y el precio de combustible o frontera, a partir del cual el vehículo eléctrico es más rentable. La calculadora desarrollada por Cartif lo que busca es que el usuario final de un vehículo eléctrico pueda comparar rápidamente si le es rentable el poder seleccionar un vehículo eléctrico frente a uno de combustión. La calculadora permite trabajar con todos los modelos de adquisición de vehículos eléctricos: compra Nissan Leaf, Peugeot, compra con alquiler de batería, modelo Renault, Kangoo, Fluence y Twizy, o incluso leasing, Mercedes. España está en la vanguardia de la I+D en vehículos eléctricos. Empresas como Indra, Renault, Nissan, Iberdrola y Siemens y centros tecnológicos de todo el país llevan años desarrollando proyectos de I+D+I en torno a todos los aspectos que afectan a su puesta en marcha: infraestructuras de recarga, fabricación, comercialización, mantenimiento. Cartif colabora con todas ellas y lleva años trabajando en importantes proyectos de investigación del vehículo eléctrico. Uno de estos proyectos es el Green Emotion, considerado como el proyecto más importante en torno al vehículo eléctrico en Europa y cuyos socios están reunidos estos días en las instalaciones del centro de Boecillo. Cartif está trabajando dentro de ese proyecto y está investigando todos los diferentes tipos de datos que se pueden registrar de los vehículos eléctricos para aprender y poder fomentar así el uso del vehículo eléctrico en toda Europa. Con todo este trabajo, el vehículo eléctrico es ya una realidad que cada día está más cerca del mercado.